¿Cuál es la diferencia entre estudiar precisamente como la historia, qué dijo quién, memorizar, eh, más o menos tener una noción de la, las ideas que se, que se compartían en, en tal o cual corriente, y la diferencia entre eso y hacer filosofía? ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, mucho de la filosofía moderna, si uno ve un plan de estudios de una licenciatura, se enfoca en la historia de la filosofía. Pero desde la perspectiva clásica, la, la filosofía es un compuesto teoría práctica, es inseparable la teoría de la práctica. Y por práctica en este sentido quiere decir la filosofía como forma de vida y práctica espiritual. No solamente un ejercicio racional, discursivo, teorías en el sentido común de la palabra, lecturas, etc. Como principalmente se practica la filosofía académica, universitaria, profesional. Lo que pasa es que para los griegos, por ejemplo, que es uno de los referentes, es el referente para la cultura occidental, la filosofía no es el ejercicio de profesionales, sino es la vocación de ser humanos. Y la finalidad de la filosofía es concebida como la felicidad, entendida en la definición aristotélica clásica como eh, autorrealización, algo a lo que de manera innata tienden todos los seres humanos. Entonces se trata de una, una actividad hacia la, hacia la que todos tendemos de alguna manera a otro, según esta perspectiva. Okay. Para ser un poco más descriptivos sobre, sobre esta actividad y la vida de un verdadero filósofo, ¿cómo dirías que es, qué hace esta práctica, qué define esta práctica espiritual? ¿Cómo, cómo explicarías o, darías, o podrías ejemplificar lo que hace un verdadero filósofo en el siglo XXI? Bueno, para la historia de la filosofía uno de los paradigmas del filósofo en ese sentido es la figura de Sócrates, quien era un extraordinario dialéctico con una gran capacidad argumentativa además de retórica, digamos un, un lógico consumado, pero no se limita a hacer eso. Estamos hablando de una figura bastante enigmática, quien se mantiene en comunicación con su daimon, con una divinidad eh, tutelar, y quien es condenado injustamente a, a muerte por su comunidad, ¿no? siendo el más justo. De los, de los atenienses. Ahora, para los platónicos, para los filósofos posteriores, Sócrates es visto como un Buda, como una figura análoga a la figura de, del Buda. Sin embargo, en la historia de la filosofía moderna hay una ruptura con estos con estos paradigmas, aunque también es observable una tendencia a buscar reconectar con ese elemento práctico en donde la filosofía no solo responda a cuestiones de lógica muy especializada, sino a las preocupaciones fundamentales de todos los seres humanos. Ok, Te escuché decir mucho esta palabra Daimon. Ajá. Desarrolla un poco para los que no tenemos idea. <laughs> bueno, es una es un término que deviene posteriormente en, en la palabra demonio, significando algo muy distinto a lo que originalmente significa estaría eh, en el caso de este daimon de, de sócrates estaríamos hablando de algo así como su ángel guardián nada más que no se trata de la perspectiva infantil que suele predominar alrededor de esta de esta idea sino la de una semi divinidad al servicio de los dioses la cual acompaña a cada alma particular como la administradora de su de su destino, es una figura poética, porque estamos hablando de un lenguaje mitológico y por lo tanto no lo podemos interpretar de manera literal. Sin embargo, refiere a algo que tiene una realidad propia, a algo que, bueno, la, la función tradicional del daimon es guiar al alma a su autorrealización, hacia la felicidad, hacia la unión o asimilación con la con la divinidad. Entonces se trata de un intermediario espiritual. Los, los daimones son hijos, hijas de los dioses, que tienen esa función de, de mediadores, y. y que bueno, luego va a ser el antecedente de, la, de todas las angiologías. Posteriores de las tres grandes religiones. Pero los filósofos antiguos, los pitagóricos, los órficos en particular, los platónicos, luego los herméticos, se afirmaba que ellos alcanzaban una comunicación directa con su daimon, porque se entiende que este imparte una educación, una pedagogía amorosa para con el alma, pues tiene como meta la felicidad eh, de esta podremos tal vez pensarlo como, como el inconsciente pero pues se trata una metáfora eh, quizás mucho más sugerente si la comparamos con ese término que en realidad no nos explica absolutamente nada pero que refiere a algo que, que es autónomo que tiene una inteligencia propia y que en cierto sentido nos observa nos acompaña nos guía es la, divi la divinidad tutelar de, de cada alma y encontramos nociones similares en diferentes culturas, ¿no? en donde hay una suerte de ser espiritual que cumple esta función de guía, de maestra, de compañero, en fin. Ok, si fuéramos a ubicar, por ejemplo, el, el diamond, si entiendo bien es como una especie de guía, en, po en pocas palabras. Es una, una guía que le da la línea a una persona hacia dónde está su camino de autorrealización y es eso a lo que nos podemos conectar para guiarnos. Para que esa alma pueda cumplir con su, con su destino. Ok, si nos vamos en ese, en ese tenor a analizar a, a la humanidad entera como si fuera un individuo y siendo esta una de las preguntas más fascinantes creo que se ha planteado la filosofía en toda la historia es ¿cuál es qué quiere decir la autorrealización para el ser humano como un todo? En otras palabras, ¿cuál es el rol que tiene el ser humano desde tu punto de vista? No solo en la Tierra, sino en el cosmos. Si es que puede haber, eh, y si no, la invitación es a, a echar a volar la, la imaginación en ese sentido. ¿Qué quiere decir autorrealización para la humanidad? Bueno, aquí la idea es que ser humano, cosmos y divinidad son como tres facetas de una realidad dinámica, esto es, el, el ser humano tiene una suerte de papel particular que jugar en la creación o en el universo, en el mundo, como agente o mediador de la divinidad, tiene, si pensamos en los textos herméticos, por ejemplo, el ser humano tiene la función de servir a la divinidad y para eso están las ciencias y las artes, servir a la divinidad y servir al cosmos. Es un servidor que funciona como una suerte de órgano de autoconocimiento de la, de la divinidad y del cosmos. Es decir, el ser humano es como cosmos autoconsciente y esa es la función peculiar de, y excepcional, que no necesariamente mejor, porque claramente no necesariamente nos comportamos mejor que otros seres del cosmos, pero potencialmente excepcional somos una peculiaridad en el cosmos en ese sentido. Ok, si entiendo bien, entonces es poder fungir como observadores de la creación misma y poder nutrir. ¿Hace sentido lo que acabo de decir? Sí, en algunos de estos mitos la idea es que terminada la creación por parte de la divinidad, pues esta se pregunta, bueno, y, y ya que hice esto tan bello, tan fregón, pues ahora ¿quién me lo va a reconocer? ¿Quién se va a admirar de, de todo esto? Y entonces viene la creación del ser humano, el cual no tiene una naturaleza propia, sino que en cierto sentido participa de, del cosmos en todos sus, sus niveles. Ha sido puesto como en, el, como en el centro, pero estamos hablando de ese ser humano cósmico, ese ser humano universal, que la tradición hermética lo representa en el zodiaco, este ser humano primordial, que es andrógeno, y que está en el centro justamente en tanto. Que participa de esta relación tan, tan peculiar. O sea, no es, no es el yo personal el que está en el centro como lo va a pretender luego la cultura occidental, un modelo que, bueno, claramente a estas alturas pues ya no es sostenible. Ok, perfecto. Pues sigamos avanzando, mm -hmm. mi, mi, que, mi querido Capullo. Ahora. En un sentido, bueno, digo, para insistir en esta pregunta, ya más para ir saliendo, si tuvieras que resumirlo, porque es ya un ejercicio que venimos haciendo con algunos invitados, si tuvieras que reducirlo a una palabra, ¿cuál sería el rol del, del ser humano en una palabra? Servicio.